Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777. Y el día de hoy te voy a ratificar el mensaje que vengo diciéndoles a todos. Y es que los militares, hay un grupo de militares de alto rango que apoyan a María Corina. Hace varios días el Frente Institucional Militar se comunicó, se hizo público a un comunicado donde le daba su respaldo a quien fuera el ganador de las primarias. Ahora, bueno, el Frente Institucional Militar, que tiene un total de 260 uniformados en situación de retiro, en lo que se llama reserva activa, advierte que el régimen chavista va a poner en juego toda su capacidad para entorpecer el camino democrático. Vimos el día de ayer cómo María Corina desafiaba al régimen y le decía: échenle bola, pues hagan lo que ustedes les dé la gana hacer, que nosotros estamos restiados. Porque, bueno, repito, hay un respaldo fuerte de María Corina. María Corina ha recibido apoyo de algunos oficiales de alto rango, coroneles, generales. Claro, a espaldas de Maduro han estado allí. Han habido reuniones con gente de María Corina, han habido reuniones con gente de Resistencia Venezuela. Y la Fuerza Armada, que durante estos últimos 24 años se ha ido deteriorando, desprestigiando por la politización, por ubicarse en cargos administrativos para corrupción, ha ido desdibujando esa esencia de respeto que tenía ante la sociedad. Yo recuerdo cuando era niño, mi sueño era ser oficial de las Fuerzas Armadas. Miles de integrantes han desertado, centenas han sido presos, torturados y judicializados por razones políticas, mientras algunos privilegiados gozan de riqueza y protección para ellos y para sus familias. Otros, que son la mayoría, están resignados a morir de hambre o de mengua por la falta de atención médica y pensiones miserables cuando pasan a retiro, como ocurrió con el caso del suicidio del coronel que yo les compartí hace más o menos un mes, que por los compromisos, las deudas, la depresión, el hecho de que era un hombre honrado y que no tenía una situación económica muy favorable, se quitó la vida. Entonces, eso se está viendo en Venezuela. Otros oficiales han ido del país a buscar trabajo en el extranjero, de taxistas, de jardineros, de mantenimiento de edificios, en fin, de pintores. Por ello, el triunfo de María Corina Machado en las primarias de la oposición tuvo un respaldo de miles de oficiales agrupados o no en organizaciones. Todos ellos coinciden en que su triunfo indudable se enfrenta a un talante no democrático de la revolución bolivariana que obstaculizará su ascenso al poder. El Frente Institucional Militar, que tiene un total de 260 militares en situación de retiro, adviertan que van a venir tareas muy duras ante el régimen, que va a poner en juego toda su capacidad para entorpecer el camino democrático, argumentando falsas versiones ilegales, presiones, repudiables engaños para convencer a incautos, violando siempre el ordenamiento jurídico, por lo cual estaremos alerta. Esa fue la advertencia que hicieron el Fondo Institucional Militar. Estaremos alerta ante cualquiera de sus destructoras maniobras. Agrega el Fondo Institucional Militar, presidido por el general de brigada Ejército Juan Antonio Herrera Betancourt, en la vicepresidencia el general de brigada Ejército Teodoro Díaz Zavala, y como secretario de la organización el general de brigada Guardia Nacional Rafael Vera Ruiz, que ante la rotunda y contundente demostración del pueblo venezolano, al que nos debemos por formación y voluntad, seleccionado a la persona que debe dirigir el destino del país, manifestamos nuestra férrea decisión de apoyar y cooperar en llevar a feliz término el alcance de sus aspiraciones.
destaca que la realización de las elecciones primarias de la oposición y con clara decisión de una altísima participación de los venezolanos, los integrantes del Fondo Institucional Militar nos comprometemos a trabajar por la ingeniero María Corina Machado y a colaborar como tantos otros venezolanos en su camino a la presidencia de la República, en la certeza que hará el gran cambio y la transformación para el logro de una Venezuela próspera, productiva, con justicia y paz después de tantos años de atropellos, injusticias, corruptela, miseria, dolor, impuesto por un régimen basado en una doctrina que ha causado sufrimiento, miseria y muerte. En estos momentos de gran alegría para el claro triunfo, estamos prestos para aportar nuestros conocimientos, formación y experiencia en pro de la obtención de un gran triunfo en las elecciones presidenciales del 2024, ya que nos sentimos muy bien representados por su valiosa y digna trayectoria en la lucha por un destino para nuestra querida fuerza y para nuestra querida Venezuela. Felicitamos al presidente y a todos los integrantes de la Comisión de Primarias por su gran capacidad de trabajo, evadiendo y venciendo todos los obstáculos hasta lograr la conquista de su objetivo, y a todos los compatriotas que trabajaron en los centros de votación en el país y en el exterior, sin olvidar a nuestros compañeros militares retirados por la colaboración prestada en la organización, ejecución y seguridad del proceso en muchos centros de votación, poniendo muy en alto nuestra valiosa formación en la institución militar. El general de división Rafael Ángel Montero Rebete, quien fue comandante del ejército y ministro de la defensa y preside el movimiento de militares retirados, dice que Nicolás Maduro ha sido una mancha y una decepción para el prestigio de la Fuerza Armada y para el bienestar de la familia militar y del pueblo venezolano. Agrega que son más de 24 años de destrucción lo que ha sufrido nuestro país, pues el comunismo que propugna el régimen ha sido devastador para Venezuela. Irresponsablemente, violando la Constitución, ha permitido que nuestro personal y su familia viva una pobreza crítica con sueldos de hambre. Apreciados compañeros de armas en situación de retiro, el movimiento de militares retirados siente total alegría y satisfacción por la realización con total éxito de las elecciones primarias de la oposición anticomunista, preparada y ejecutada por la sociedad civil, que desea libertad y democracia, a pesar de los ataques, obstáculos, prohibiciones y violencia por parte del régimen. Todo llegó a feliz término y celebramos el triunfo arrasador de María Corina Machado, quien recibió el apoyo de la mayoría de la población venezolana que clama libertad y el cese de la destrucción de Venezuela. Anunciamos nuestro apoyo irrestricto a María Corina Machado, quien será la próxima presidenta de Venezuela y la comandante en jefe de la Fuerza Armada. De la misma manera, la dirección de militares retirados felicita a todo el personal de militar retirado que participó en todos los estados en la operación Defensa al Voto, el cual cumplieron con éxito. Aunado que el general Montero considera que ese aporte por Venezuela, en conjunto con la sociedad civil, pudo demostrar que no es necesaria la participación del Plan República con órdenes de partidos políticos que desvirtúan la esencia y la pulcritud del proceso electoral en las elecciones democráticas. Bien, también aparece un mensaje general de Brigada Ejército Juan José Ferrer Barazater, que dice: el triunfo de María Corina es el triunfo de los venezolanos, su carrera a la presidencia de la República es el inicio de la lucha por la libertad. Felicitó también a los militares que colaboraron en el proceso de primarias, porque estuvieron presentes, sin necesidad de uniformes, sin necesidad de arma de guerra. Esto, señoras y señores, es civismo, y yo felicito una vez más a Venezuela por esto tan hermoso que se nos viene. Yo sé que vienen tiempos mejores, y como les digo, los militares están con María Corina. No los de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las gallinetas esas no. Me refiero a los militares leales, los que de verdad fueron formados para defender este país y los que sí aman este país. Vienen sorpresas. El régimen lo sabe y está cagado.
Me despido, un abrazo rompecostillas, un beso rompecachetes. No olvides visitar autodidactamillonarios.com. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Suscríbete al canal. Y sígueme en TikTok como Filósofo 777 Renovado. En Facebook también me puedes buscar igualmente como Filósofo 777 Renovado. Bendiciones.